Bueno, hola a todos, bienvenidos al webinar de hoy y hoy ciberseguridad, la dupla revolucionaria. Yo soy Irene, responsable de eventos de Keep Coding. En el webinar de hoy estará con nosotros Carlos Guilleruelo, coordinador del Bootcamp de Ciberseguridad de Keep Coding. También Carlos es CEO y founder de Byron Labs, una empresa de investigación de ciberseguridad. También vamos a contar con Nacho Alonso, CEO y co-founder de SH Team, una startup especializada en ciberseguridad. Y durante el webinar se va a conectar con nosotros José Miguel Gómez, Senior Threat Detection Engineer de SIX. Ahora sí, vamos a continuar con vosotros. Antes de comenzar, daros las gracias a todos por asistir al webinar de hoy, también a los que nos veis desde casa. Y os dejo en manos de Carlos, el coordinador del Bootcamp, quien nos va a guiar en el evento de hoy, en este interesante coloquio sobre cómo ha transformado la IA en la ciberseguridad. Así que cuando quieras, Carlos. Vale, muchas gracias, Irene. Y bueno, y muchas gracias también a Nacho y José Miguel por estar aquí. Yo voy a hacer una pequeña introducción y compartir unas diapositivas para dar un poco a pie el tema que vamos a tratar, que es un poco ciberseguridad, todo este tema de LLMs o LLMs y cómo puede afectar o no, o está afectando ya al mundo, que es lo que luego debatiremos. Pero bueno, hago una pequeña intro y ahora comentamos. Entonces, a ver, creo que puedo compartir. Voy a compartir la pantalla entera y ahora si hago esto. Veo las preguntas y no. Entonces, pues bueno. Vale, bueno, Irene ya me ha presentado. Luego, si queréis, podemos comentar o hacer las preguntas que queráis. Y aunque el nombre, pues bueno, aquí se habla de ciberseguridad e inteligencia artificial, pues vamos a hablar un poco por qué mezcla estos dos temas, aunque ya vienen vinculados de hace mucho, y los cambios que ha habido recientemente, sobre todo con ChatGPT y demás, y lo que afecta o no a la ciberseguridad, que es luego lo que debatiremos. Entonces, por hacer un poco de introducción, fíjate que tengo una rata, pero bueno, Copilot salió en 2021, GitHub, que es un asistente de ayuda a la programación. Lo digo porque ahora comentaremos pues, beneficios e inconvenientes que tiene esto. ChatGPT ya llega en 2022, que es el cambio, ya es súper rápido. Microsoft acelera y lo incorpora en Bing en febrero de 2023, que es algo, vamos, para los que estamos en este mundillo, a mí por lo menos me parece súper rápido. Y incluso aunque esto pasó en febrero, ya en marzo, pues tenemos GPT-4, Google aparece con Bard y aparecen un montón de modelos open source, ¿vale? Se filtra Llama de Meta, aparecen muchos modelos open source como Claude, Vicuna, o algún otro, que esto sigue en desarrollo, y Microsoft empieza ya también a lanzar productos de ciberseguridad, que ya tenía sus funcionalidades ChatGPT a nivel de ciberseguridad, pero saca Security Copilot, que ahora haremos una pequeña revisión de estos. En abril, pues bueno, Amazon saca Code Whisperer como competencia a Copilot. Mayo saca GitHub, bueno, también Microsoft, al fin y al cabo que son lo mismo, Copilot X, ¿vale? Y por ejemplo, y ya en junio de 2023, pues meten integración con las APIs, una cosa que se llama Fusion Calling ChatGPT, pues para tener las respuestas en formato JSON. Y en julio, aunque ya se habían visto utilizaciones de ChatGPT para ciberseguridad ofensiva, ¿vale? Pues empiezan a aparecer cosas como WormGPT o herramientas de pentesting con este tipo de tecnología, ¿vale? Para hacer una pequeña revisión de los nombres que he dicho y que ahora comentaremos, pues, por ejemplo, sobre una LLM como sea ChatGPT, podemos entrenarla con un tema específico y que aprenda sobre ese tema, ¿vale? Y la convertimos en vez de algo solamente genérico, algo muy especializado. Y aquí es cuando, lo que he dicho ya, pues eso, a mediados de este año, Microsoft dice, no, tenemos ChatGPT, pero vamos a sacar Security Copilot. Y es, pues, bueno, una funcionalidad con la que tú le puedes preguntar temas de seguridad, ataques, threat intelligence a esta IA y tener respuestas, ¿vale? Puedes utilizar una genérica, pero vete a una especializada y ya saca este producto, ¿vale? Tú al final puedes hacer fine tuning de muchos temas, pero ya Microsoft empieza a vender este producto comercial. Problemáticas de todo esto al final, pues de todos estos servicios online y por eso esa motivación también de modelos open source o locales, que ahora comentaremos en el debate, es que los datos al final que subes no son tuyos, ¿vale? Lo que se subes a ChatGPT, pues se lo están quedando ellos. Entonces, si tengo código confidencial o información confidencial, ¿cómo lo están gestionando o van a gestionar? Por mucho que me estén ofreciendo una opción de seguridad, ¿vale? Pues ¿cómo gestionan
todo esto, ¿cuál es la seguridad? Y sobre todo, aunque la seguridad, pues bueno, pueda estar en controvertida a nivel de la privacidad, pues los beneficios que nos da esto. Por ejemplo, aquí se hablaba de, tú le puedes subir un JSON al Security Copilot de eventos de ciberseguridad que tengas, pues de un NDR y que te los analice directamente. O esto mismo lo hacía de una manera más genérica Tiago Enríquez, que es un fundador y también desarrollador y que se dedica mucho al mundo de la ciberseguridad, pero sobre todo a tema de ciberriesgos. Les decía, mira, es que le puedes subir datos de un JSON de temas de ciberseguridad y analízalo. Hazme un análisis sobre el mismo. Entonces, para tareas que puedan ser automatizadas, tipo de monitorización de SOC o eventos que te detecte, pues al final, datos o lo que llamaríamos en inglés outliers, ¿vale? Cosas sobre las que prestar atención, pues un procedimiento que tenemos ahora mismo, ¿no?, muy manual en este aspecto, con un montón de SOCs y centros de operaciones, es decir, no, mira, es que lo puedes automatizar y ayudarte de esta manera. Que ya se está utilizando inteligencia artificial en estos aspectos para otras cosas, pero con todo esto de los chats y el LLMs lo facilita muchísimo más. Y luego todo el cambio, esto que influye a nivel de programación y de desarrollo, ¿vale? Ya había tendencias esto de no code o quiero programar sin saber programar del todo, sin saber código, pero es que, claro, ahora con las inteligencias artificiales que te dan existencia al código, ya tenemos Copilot, pero con todo esto de las de ChatGPT se potencia, ¿vale? Este cambio a que yo hablaba de Copilot X, es que ya te dan directamente un chat con la opción de GitHub Copilot que te da, y es que directamente tienes chat en el IDE y no sales, ¿vale? Que esto salía en estadísticas de que Stack Overflow, por ejemplo, uno de los portales de referencia más utilizados, pues había reducido un 50% al final a el uso que está recibiendo y tráfico que está recibiendo. Pues bueno, el cambio de paradigma que esto supone, pues ¿cómo va a afectar esto a la seguridad? El código que está generando esto, ¿es seguro? No, ya no necesitamos análisis estático porque el código que está generando esto es, pues nos va a evitar ese tipo de fallos. Y luego, de nuevo, a la privacidad que comentaba antes, pues por defecto Copilot, si no estás en modo empresarial, pues va a compartir tus contribuciones con otra gente, ¿vale? Entonces, ¿queremos que ese código que es privativo de la compañía sea compartido? ¿No se ha compartido? ¿Se está gestionando esto o se está obviando literalmente, ¿vale? Y ya lo último, pues con todas estas dudas de privacidad, pues desde hace, pues nada, iba a decir meses, pero no, un mes llegará ahora, pues ya, pues OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, pues ha sacado un modelo Enterprise para empresas que garantiza, pues bueno, una seguridad y una privacidad. Pero, ¿las empresas van a utilizar este modo empresarial o se va a seguir utilizando la modalidad gratuita o de pago, pero que no incorpora esta privacidad? ¿Esto va a ser obviado, este modo empresarial a nivel de ciberseguridad por CISOs, empresas, o es algo que realmente se utiliza? Entonces, bueno, esto por poner un poco de contexto, y ya pues la idea es tratar estas preguntas entre los que estamos aquí conectados y ir viéndolas una a una, ¿vale? La primera pregunta, si queréis, doy pie, ya os doy turno de palabras, un poco de esto de ChatGPT, Copilot, pues, ¿cómo veis el aspecto de privacidad? ¿Es la gente consciente de esto? ¿No? ¿Van a cambiar algo? ¿Son las empresas? ¿Está permitido en vuestra empresa, si podéis decirlo? ¿No? ¿Cómo lo habéis visto o lo veis hasta ahora? Yo creo que aquí lo que podemos un poco empezar es, hemos visto cómo ha sido la entrada de ChatGPT en Europa. Entró ChatGPT, igual que ha entrado Bart, igual que han entrado todos, y a las pocas semanas, pocos meses, ChatGPT al principio entró y nadie pensaba que era posible prohibirlo, ¿no? Y en Italia de repente llegó el momento de prohibición ChatGPT y todo, yo hablaba con empresas italianas, me decían, joder, es que nos van a dejar atrasados 2-3 años en pocos meses. Y digo, es un poco también hablar de una, me parece una barbaridad. Pero sí que es verdad que las empresas no lo ven. Nosotros trabajamos sobre todo haciendo a margen de producto, tema de pentesting a empresas y con consultoría de compliance a nivel de esquema nacional o ISO 27001. Y nos encontramos con un montón de empresas que usan ChatGPT. Ya no hablo solo del free, que el free es brutal,
Pero es que usan el Pro y tú dices, joder, yo estoy pagando por un servicio. Y pienso que porque es un servicio pagado, no estás compartiendo datos. Recordamos que Microsoft también comparte datos si tú no cambias la analítica. Por mucho que uses el Pro, hay luego una versión Enterprise. Hay que tener ese concepto muchas veces que no nos damos cuenta de al usar componentes profesionales, que no es lo mismo empresarial. Ahí muchas veces no separamos. Ese cambio que sale en agosto anuncia la versión Enterprise. No había versión Enterprise. Eso es. Sí, ¿no? Y en Windows a mí me ha pasado empresas, llegar a empresas de 100 trabajadores, de IT 100% y no saber que hay un Windows 10 o Windows 11 Enterprise. O sea, me ha pasado y es normal porque el Windows Pro 10 o 11 pues te da. Pero bueno, también lo hemos visto ahora en Windows Copilot. ¿Por qué no ha entrado en la actualización europea? Es porque hay partes que no están... GDPR no lo admite. No lo cumple. Es la realidad. Bueno, y yo ya he tenido discusión con alguna empresa que trabaja también en Alemania. Cuidado que en Alemania Microsoft 365 está bastante vetado en muchas cosas, sobre todo Teams y OneDrive. Hay con administración pública, ¿vale? Alemana. Y hay un problema, es la realidad. La GDPR hay que cumplirla y hay muchas empresas que incumplen la GDPR. Y si entramos punto a punto... seguro que todos los que aquí estamos en algún punto lo hemos incumplido. Aquí, ¿quién no ha recibido aquí un currículum al correo electrónico? Y no ha contestado diciendo, oye, no es el canal, lo voy a borrar. Es complicado. Y con estos modelos nos lo hemos encontrado. ¿Es muy difícil controlar una empresa? También es difícil controlar una empresa. Tienes que tener un proxy, tienes que tener varias, todas esas direcciones y que nadie... De repente use una VPN o use su teléfono móvil. A mí me ha pasado, ¿eh? Claro, a ver, yo creo que ponerle puertas al campo no le puedes poner. Mi duda sería es, ¿las empresas, algunas han planteado directamente ponerle puertas o no? O se ha hablado internamente en la compañía. Nosotros, por ejemplo, somos una compañía pequeña, pues ha dicho, no, mira, Copilot está permitido, lo podéis utilizar, pero bueno, no metéis datos personales de clientes, evidentemente, pero se puede utilizar. Esta es mi duda. No sé si, nosotros, por ejemplo, Copilot sí que utilizamos la parte Enterprise, ¿vale? En Copilot, porque ahí sí que, ahí pusimos una puerta clara, porque al final el código que haces de producto es complicado. ChatGPT está limitado, es libre, puede ser que un día llegue seguro alguien y la líe, llegará, pero sí que no pueden usar la cuenta gratuita desde nuestra empresa. Y cuando hacemos políticas para otras, la cuenta gratuita no se puede usar, está prohibido. Y siempre que se utiliza, prohibido que no, o sea, no hay una puerta cerrada. Está prohibido. Claro, pero aquí por la política. Una cosa es prohibido que consultes algo y otra cosa es que ya pegues código o consultas técnicas. Eso es. Y siempre que si algo van a escribir, cualquier consulta que la hagan en la profesional, porque sí que es verdad que ChatGPT, nosotros no, aún no hemos dado el salto, solo tenemos la Enterprise para la parte de API, pues porque si no, pues lo tienes complicado. Ni siquiera es integrado. Y ahí sí que, pues bueno, la parte de API pues es fácil, pero cuando utilizan ChatGPT Pro, tienen que dejar datos, si van a dejar datos anonimizados todo. Si no, pues bueno, si le pilla algún responsable, está claro. Tú, José Miguel, ¿cómo lo ves? O si puedes hablar, no sé, a ver, tanto Nacho como yo trabajamos en empresas pequeñas, yo creo que la tenemos libertad de cátedra para hablar, no sé si es tu caso, pero bueno, si es experiencia propia o de cercanos, ¿O tu opinión? Pues. En la actualidad con pronóstico reservado, ¿vale? Evidentemente, la IA está ahí, ¿vale? No puedo decir que gobierne ni que sea un apoyo. Simplemente digamos que está ahí, ¿vale? En cuanto a lo que nos concierne, que está la parte de seguridad, yo creo que si quitamos la parte de ChatGPT y ponemos cloud, nos queda el mismo debate que hubo hace unos años de las organizaciones. Y esto se llama superficie de exposición. ¿Cuánto hacen las empresas por valorar su superficie de exposición? La gente debe saber, las organizaciones especialmente, cuanto más proveedores tengas, tu superficie se amplía en función de ellos. Si ellos son comprometidos, tú parcialmente podrías estar comprometido. Ha pasado con múltiples incidentes ahí fuera. Gestores de contraseñas, entornos cloud, entornos de cloud privados, no hablo de las grandes nubes, Amazon, Google y demás, hablo de
cualquiera que se nos ocurra, no vamos a, tirársela a nadie, claro, pero es el mismo debate en esencia, es estoy compartiendo, ¿cuál es mi nivel de confianza? ¿Esta confianza cumple la normativa de mi grupo? Sí, no, sí. Ya no solo hablamos de la regulación de los países, hablamos también de los sectores. El mío es financiero y tiene unas restricciones interesantes. Y por otros que conozco, me vienen a la cabeza defensa y farmacéutica, es exactamente lo mismo. Claro, y, pero yo aquí hay una pequeña puntualización. Comparto el símil con tema cloud, pero aquí se va a reentrenar con esos datos. Salió la noticia de Bard de que se le habían indexado conversaciones. Sí. Comparto el punto de que sí que es una infraestructura externa, pero estás alimentando a que eso mejore. Pero claro, nadie te asegura que tu conversación, lo mismo o algo, luego puede aparecer en otro. Lo veía yo más estanco. Sí, hay que cogerlo con pinzas porque quería hacerle un símil ya no a la nube que entendemos nosotros de despliegue, de información. Hablemos de ciberseguridad. Hablemos de que hace unos años con determinados vendors, no hay nombres, es algo que se sabe, hacemos unboxing, hacemos pruebas, reconocemos o aceptamos con la adquisición de estos productos que determinadas muestras de nuestro sample, de nuestros desarrollos propios, son analizados ahí fuera. Entonces, y eso está asumido en el momento en el que compras el producto, es una firma. No nos ha importado. ¿Por qué nos ha importado? Está muy fácil por el ruido. Mediático o no, ha habido ruido, seamos honestos. ChatGPT ha hecho ruido, el cómo ha entrado en nuestras casas ha sido un poco fuerte, ¿no? Quizá de las que más, y pues... no solo se usa para hacer el bien, sino que también se están inventando los prompt attacks que permiten pues sí, eso, la capacidad de defensa que queda para luego. Sí, en definitiva, estamos hablando de un nuevo caso que atañe al paradigma de cuánta confianza debemos depositar de nuestros desarrollos, productos e información, y si esta la cumple. Entonces, claro que va a haber una disrupción, claro que va a haber ahí una... No es una ruptura, es una fricción. Hasta que esto se acomode y se crean unas reglas del juego que permitan que cumpla la norma y que no rompa una serie de acuerdos, ¿no?, de exposición o de compromiso, pues estaremos bien. Esa es mi forma de verlo. Sí, a ver, yo creo que la fricción ha entrado... pero porque nosotros la vemos así. Pero si acaso el sonado ha sido que ChatGPT ha entrado en todos los sectores, o en muchos, no en todos, pero bueno, en muchos ha entrado. Nosotros, por ese, a lo mejor, background de ciberseguridad, pues sí que vemos esa fricción. Pero bueno, creo que, sinceramente, claro, yo estoy de acuerdo con Carlos, que yo a mí me toco en sectores que la ciberseguridad no lo ven como algo prioritario y dicen, no, pero... O sea, el sector típico de desarrollo de software que dicen, joder, pero es que yo ahora programo... este API en la mitad de tiempo, en un tercio. Yo no voy a mentir, eso que salieron grandes consultoras, no debemos decir nombres, que había paralizado que si, no sé, 500 contrataciones en Madrid, que si 5.000 en no sé dónde, yo no creo que vaya a ser tan ya, ni tan inmediato, ni que vaya a llegar eso. También para todos los que escuchan, tranquilos, no nos vamos a quedar sin trabajo. Sí que va a ser una ayuda y posiblemente va a hacer un trabajo nuestro más de alto nivel. O sea, sí que creo en eso, que el trabajo nuestro va a ser más de supervisión. Y yo aquí también abogo a dos cosas. Yo hace un año, cuando apareció, año y poco, ChatGPT, o cuando empezamos a hablar de los LLM, no tenía ChatGPT, no tenía SOC 2, no tenía SOC 3. No era friendly con GDPR. Hoy en día, SOC 2 y SOC 3 lo tiene. La versión Enterprise es la que tiene. Sí, pero lo tiene. O sea, antes no lo tenía. Y lo mismo, aquí si hablamos de Copilot, lo mismo. O sea, es entrar en que a mí me preocupa ahora todas las administraciones públicas que están utilizando ChatGPT, que lo están utilizando, aunque no lo digan, y no cumple con el esquema nacional de seguridad. No sé, me sorprende que, no lo digo por los aquí presentes, lo digo por lo que hay ahí fuera, me sorprende que el debate sea ChatGPT en materia de ciberseguridad
o temas de IA y demás de asistencia, cuando tenemos ahí a cientos de Bug Bounty Hunters viviendo de credenciales que se encuentran en GitHub. Bueno, a es ver, que, el claro, tema ha lidiado esto porque el webinar va de esto. Podríamos hablar de otras amenazas. No, no, pero bueno, que no hemos llegado. Pero la idea es que no hemos llegado, Carlos, a crear ese debate antes. Simplemente que ahora nos ha dado fuerte. Ok, te lo compro. El impacto ha sido fuerte. Este problema ha estado ahí y simplemente ha cambiado. El vector no cambia. Pero sigue siendo la misma vertical, sigue siendo la misma dirección. Lo has dicho tú con el debate de cloud que había hace unos años. Yo no sé si hablabas antes, José, cuando has comentado eso, herramientas de seguridad que al final enviaban muestras. No, yo voy a hablar de nombres porque realmente pues, son herramientas. Tú envías muestras a VirusTotal, a no ser que usas Enterprise, que tú pues, tienes tu tenant para ti, etcétera. Por ejemplo, en AnyRun. ¿Quién no ha utilizado AnyRun en modo público? Pero es que venga una gran consultora, te haga una implementación de varios millones de euros para un CIEM y te ponga AnyRun en modo público, dejando los tokens públicos que cualquiera pueda coger, tu token de Microsoft 365. Ese es el problema, que un poco es lo que comentas con GitHub también. Ahí está el problema y estamos de acuerdo. Yo creo que Carlos, más que de acuerdo. Y es un problema que hubo no hace tanto. No, a ver, sí, no digo que no haya otros riesgos. Sí, pero el debate de este era un poco hablar de del EMS. Sí. Y yendo a este punto ya, porque tú, pues, ¿qué opináis de todos estos productos que están sacando ahora del EMS y de seguridad que están empezando y no dejan de salir? Porque este de Microsoft Security Copilot es uno, tiene un chat especializado, pero yo creo que están a la vuelta de la esquina que salgan integraciones con SOC. Los de Elastic han sacado ya un chat con el LLM también para que le pongas la API de OpenAI y tienes un chat de asistencia dentro. Yo creo que eso cada vez habrá más integraciones con Hay un open source que es PentestGPT. O sea, no sé, seguro que alguno lo habéis utilizado, PentestGPT. Tú metes el API key de ChatGPT y, oye, pues, no funciona mal del todo para hacer ciertas cosas, ¿eh? Yo que lo he probado y es verdad que pues, bueno, pues tiene un coste, pero por ejemplo yo a mí me parece interesante casos también que están apareciendo, lo que dices Carlos, pues por ejemplo hay uno que es Zero Day, ¿no? Que están creándolo, es un equipo español que está trabajando en la creación y lo están haciendo con un modelo, no usan ChatGPT, sino que usan Llama, o sea, y lo están entrenando ellos, al final lo puedes entrenar tú. ¿Por qué tienes? Nosotros trabajamos, no a esa escala de montar un ChatGPT, pero trabajamos tan internamente en el entrenar inteligencias artificiales, pues nosotros en la parte más de SOC o de detección de anomalías. ¿Por qué no entrenarlo para causísticas concretas si es para la necesidad concreta que tenemos en la empresa? Porque hay que hacer inversión. Estoy de acuerdo que la inversión no es fácil, ¿eh? Mi pregunta es cómo veis este tipo de productos, que yo creo que ahora están saliendo hasta debajo de las piedras. Están saliendo muchísimo. Se quedará, evidentemente, yo creo que no todos, pero como yo con lo que vi esto que he puesto de Tiago, del tema de ciberseguridad, si le subes ya el JSON o de una Honeypot y te analiza y te da los datos. O para hacer cinta del José Miguel, que tú curras de eso, pues, vamos, a mí me parece una locura, que le des un low y positivo, me refiero. Claro, nosotros llevamos trabajando, no es esa IA que conocemos como el LLMs, antes lo llamamos Machine Learning, antes le llamamos heurística, poco a poco se ha ido especializando, ¿vale? Y entonces va a llegar es que hay dos debates, uno es su contribución a la seguridad y otra es la sustitución que puede llevar en la ciberseguridad, porque hay mucho miedo ahí afuera de que, abriendo los dos frentes, el primero, sí, es una herramienta de apoyo. Yo he podido preguntarle a modo de challenge, oye, ¿me puedes dar unas reglas, por ejemplo, ArcSight, fíjate tú, contra Hafnium? Y es un grupo que se especializaba en una serie de vulnerabilidades, Microsoft Exchange, y que buscaba ciertos objetivos. ¿Tienes información? Sí. ¿Puede interpretármela y crearme la regla? Sí. ¿Hay un margen de error? Sí. ¿Por qué? Porque su información se basa en lo que recolecta. Entonces, en lo que conoce. No es que sepa de Hafnium, no es que sepa de... Es que sabe buscarte lo que necesitas. Entonces, hay que buscar ese... Hay que entenderlo. Entonces, es una herramienta de apoyo, pero hay que saber que su origen, aquellos que lo utilicen para otras cosas, como que no es para ciberseguridad, sino para deberes o cualquier otra cosa, y se den cuenta, la que rasquen un poco, se dan cuenta de que lo que están encontrando son cosas que podrían ver perfectamente con esta Coverflow más un poco de interpretación. Esa interpretación nunca te la va a dar, porque eso ya requiere
masticarlo en tu mente. Requiere dos debates. Yo estoy de acuerdo que para mejora está bien, sustitución no lo veo, evidentemente. No. Pero es un apoyo que es muy cómodo. Es decir, créame una regla de esto y tú ya luego iteras sobre ello. Claro, no es un... Trabaja sobre ella. Eso es. No, eso es. Para mí nunca va a ser un SOC entero, como hay por ahí que he oído alguna locura de esto. No, pero a nivel de decir, me he aprendido la sintaxis de esto o de otro, dices, es que mira, no hace falta que me mire tanto la sintaxis. Genera esto... optimización de reglas. Claro, hay mucha resistencia en nuestro sector a hacer a veces cosas por expresiones regulares y entonces tenemos que hacer las cosas pues anidando 25 ORs, pues a lo mejor ahí sí que se puede pedir ese apoyo, ¿no? Porque yo lo he visto ahí fuera que no nos gusta. Bueno, depende de quién. Pues yo tengo un socio que es obseso de Reyes. Los que no les gusta y los que tenemos en favorito es Reyes 101. Pero eso ha pasado, ¿vale? Yo lo he visto. Y yo, ayúdame a hacer una expresión regular que me coja todas las IPs en este formato. Oye, pues, y se lo da y funciona. Entonces es como, perfecto, pero cuando le pides una especialización, te da una respuesta y te da una sensación de que estás hablando con un senior threat hunter que estuvo ahí cuando el incidente de Google, el incidente de Telefónica y otros grandes. Entonces, no. Es una recolección de información, la mastica un poco, hace una ingesta y te da la respuesta más apropiada a tu pregunta. Porque ya si encima vas haciendo, es que solo con el mero hecho de ir cambiando el prompt, para los aquí presentes, el prompt es la consulta que le estás escribiendo, ya ves que la respuesta va cambiando. Incluso le puedes corregir. Si ese es el core, con el que vamos a trabajar para el resto de productos tipo Copilot, ¿cómo no va a haber un impacto en el trabajo? ¿Cómo no va a requerir de una revisión, de un expertise? Yo eso sin duda. Yo creo que la ayuda tiene que estar, es un esto. Y ahora, por ejemplo, herramientas que ya estaban en el mercado, ¿cómo creéis que sean afectadas? Por ejemplo, con Copilot o Copilot X, generas código mucho más rápido. Pero ese código, supongo que lo irán haciendo un poco más de fine-tuning para no incluir pues código que sea inseguro en la medida de lo posible en la parte de GitHub y Microsoft. Entonces, ¿cómo veis el impacto que pueda tener en herramientas existentes, por ejemplo, como de análisis de código static? ¿Alguien podría argumentar de decir, la mayoría de código me lo está generando Copilot o las queries me las está generando, me va a meter un SQL injection esto? Es que ni me lo va a generar, ¿eh? Le va a costar mucho más a Copilot. Yo creo todo lo contrario, Carlos, que creo que ahora tiene más sentido. ¿Sí? Yo abro la pregunta. Cuando lo comentábamos tal, yo cuando vi, joder, SCA sí o no, digo, joder, pues igual más aún. O sea, no solo SCA, sino un SAS o un DAS. O sea, yo creo que más. Te digo una cosa. Tú seleccionas ahora con Copilot X y le dices, refactorízame esto. Y te hace un refactor que dices, hostia, lo tendrías que probar. Pero te refactoriza. Yo he visto alguna cosita que dejando... yo soy un poco de la opinión de José, lo que comenta José. Yo me acuerdo hace 6-7 años cuando empezábamos con ML que decíamos, no, esto viene a revolucionarlo, peer learning tal, que es la leche. Al final es estadística, matemáticas, estadística. Al final te coge y te entrena, al final las redes neuronales, al final es computación más con mayor procesamiento y un entrenamiento mayor. Más datos, es lo que dice José, todos los datos están ahí, los hemos procesado y los hacemos de un acceso muy rápido, pero no va a inventar, no va a hacer un algoritmo mega perfecto, puede llegar, pues porque coja parte de aquí y parte de ahí y lo consiga unir, porque esa red neuronal lo ha hecho bien. Y parte de aquí, y ellos hacen ese fine tuning, pueden decir, no quiero que cojas SQL injection, entonces, que no pueda generarlo o podrían mejorar en ese aspecto. Decir. Y yo creo que llegará el fabricante a decirte lo que te diga Copilot. No, mira, vamos a controlar. O te hago una especie de SCA incluso antes de darte ese. Que realmente posiblemente dentro de nada, ya sea algún ChatGPT o alguna de estas, te saque ya la herramienta de que tú, lo un poco que dices, de SCA, ¿no? Que incluso, hoy en día todos, VeraCode, Checkmarx, Snyk, todos. Todos te dicen, tenemos el modelo de inteligencia artificial que es el que procesa. O sea, a ver, que realmente está ahí. Lo único que posiblemente, igual no pongas todos los huevos en la misma cesta. Porque digas, estoy procesando esto aquí, voy a revisarlo. Yo, por ejemplo, muchas veces digo, tengo el SCA por un lado y no me gusta tener el SAST también igual del mismo fabricante, aunque modelo. Mi duda o pregunta que dejo aquí es que si supuestamente acelera el 50% de desarrollo, también reducirá
el número de fallos, ya no solo de bugs normales, sino de ciberseguridad. ¿Tú qué opinas, José Miguel? Pues creo que está claro que estamos todos en el mismo barco, ¿no? O sea, lo vemos igual. Yo creo que sí que va a contribuir. Yo lo veo perfectamente aplicable como una funcionalidad cercana a la telemetría, a la interpretación de eventos en un SIEM, de un EDR, que ayude a un SOAR, por ejemplo, a que haga la orquestación adecuadamente. Y un ejemplo que sí que he visto mucho de cómo este complemento del que os estoy hablando es cuando te encuentras con un command line muy sospechoso del que no sabes y que a veces tienes que saber lo que hace el flag de mayúscula del daemon. Y entonces tú le puedes decir perfectamente a estos lenguajes qué está haciendo esto. Y entonces es capaz de decirte punto a punto lo que, porque te da un resumen, él lo sabe. Entonces es una información a la que tú podrías llegar. Y ahí es una información absoluta, no da pie a respuestas subjetivas. Toda esta información de, por ejemplo, cuando vemos esas invocaciones de Java que te piden 2 GB de memoria, que tiene 200 referencias a XMX, XXS y demás, y quieres saber qué está pasando ahí con ese pedazo de churro de command line, a veces le dices, ¿qué es lo más destacado de esta parte? Y él es capaz de decirte, pues mira, este argumento es para esto, este para este otro, y dice un resumen. O pues ahí claro, es donde yo veo unos apoyos. Yo la semana pasada he estado dando clase aquí en la Universidad de Alcalá y les estaba explicando a algunos alumnos de segundo que era el MAN y hacer un MAN LS. Pensabas, bueno, esto se sustituyó por buscar en Google. Pero es que actualmente ya no se sustituyó por buscar en Google LS, lo que sea. Pones el comando directamente en ChatGPT y te lo desglosa entero, que era menos. Bueno, menos L, te acordarás, pero bueno. Si tiene un montón de parámetros, AWK o lo que sea, dices... Pues mira. Pero te das cuenta, es cuestión de encontrar la información, no de que te la cree. Es que esas son las dos formas de usar la IA, a lo que llamamos ahora IA. Es cuando la queremos utilizar para que nos dé para que usemos su output para nosotros, o cuando le estamos consultando un output que tenemos nosotros y que queremos pues, una segunda consulta, ¿no? Y demás. Y siempre, de nuevo, sabiendo con quién o con qué estamos hablando, ¿no? Y... Jolín, me parece que se está rizando mucho el tema con esos miedos que hay alrededor del hombre contra la máquina. Otra vez el debate de nos van a sustituir, nos van a... Y yo creo que simplemente va a ser eso, una funcionalidad extra y no debería salirse de ahí. Y si en algún momento se convierte en algo más poderoso, pues abracémoslo como lo poderoso que es para nuestro beneficio, que al fin y al cabo no deja de ser que las empresas sean más seguras, que los desarrollos sean cada vez más seguros y que, bueno, que si se consiguen eficientar los tiempos, perfecto, fenomenal, ¿no? Claro, yo creo que es un trabajo, pues, por ejemplo, ahora habrá empresas que decían utilizar Copilot, otras no, pero que sí que se va a notar a nivel de, y digo Copilot, o te pasas a Code Whisperer, que lo ha hecho Amazon, o el que sea, pero se no va a notar, pero igual el que estaba utilizando JetBrains y a lo mejor seguía en Eclipse, ¿vale? Y ninguno me paga de estas empresas, ¿vale? Pero esto es como todo, supongo. Yo ahí veía dos cosas, Carlos. Yo a mí ahí me rompí un poquito más y veo la evolución de esto. Cuando empezaron en enero gente de prácticas, enero de 2023, o sea, hace 10 meses, gente de prácticas en la empresa, en nuestra empresa, ya no buscaban en Google. Iban a ChatGPT. O sea, y claro, eso es el problema. Ah, por el flow, lo que he dicho, lo podéis buscar ahí. Eso es, sí, no. De tráfico. Y yo, el problema es lo siguiente también. No se ha dado cuenta que ChatGPT entonces estaba entrenado en 2021. También sí, ahí. No te saca las últimas. No veían también ese detalle. Y también que no procesamos tanto lo que tenemos que pensar. Metemos un prompt X. Y tiramos. Y algo que me parece interesante que estaban comentando en el chat es el tema de las extensiones de ChatGPT. Está muy bien. Ahí sí que creo que hay un peligro. Porque muchas veces son herramientas de terceros y no nos damos cuenta de eso. O sea, yo a nivel empresarial sí que ahí es donde diría, oye, cuidado. Como falta de integraciones oficiales, bueno, yo eso supongo que habrá que irlo viendo poco a poco porque ahora, pues eso, Microsoft saca la integración con el sistema operativo y no sé qué, pero sí, las de terceros, de hecho hay un montón de servicios que no dejan de ser como un empaquetado, un wrapper de ChatGPT con un prompt y puedes interactuar con él y hacer algo distinto. Pero bueno, volviendo al tema de ciberseguridad, como veis las herramientas en este aspecto de ciber, pero no de parte defensiva, con todo esto del LM, sino ofensiva. Tú ya has mencionado, Nacho, alguna.
Pero ahora el tema de, yo qué sé, que te ofusque. Bueno, lo puedes utilizar también para desofuscar. Pero bueno, que esto te pueda generar algún tipo nuevo de ofuscación o evasión, como lo veis. O de hecho, al principio, pues bueno, tuvieron que ir censurando también ChatGPT y luego han hecho alguna versión no censurada, creo que era WormGPT o algo así, para que te genere código de malware. De hecho, el propio CopilotX, hay veces que yo programando, pues, por términos que detecta de ciberseguridad, me dice, uy, esto es malicioso. Si crees que me he equivocado censurándolo, dime que no es así. Bueno, ¿cómo veis esto? Ahí estamos. Yo, para mí es una lucha constante con ellos, no os voy a engañar, me parece divertido incluso. Estoy mirando ahora el último prompt que tengo para hacer lo que se llama prompt filter bypassing, o el nombre que le queramos poner hoy aquí, que lo convirtamos en algo oficial, lo hemos acuñado nosotros, pero básicamente el arte es un arte de aprender qué le tienes que decir a estas IAs para que te den lo que buscas de verdad, que es generación de código, ofuscación, hacer un poquito el mal, ¿no? Vamos a pasarnos sí, claro, luego. Yo me refería sí, a este aspecto de decir, qué capacidades tienen para hacer ¿qué el mal? ¿Cómo lo yo veis? Te digo, aquí ahora mismo tengo un prompt que funciona, que tiene 3.700 caracteres y que a partir de ahí, en ese chat, tú le puedes escribir, enséñame un código en C que haga process Halloween hacia explorer.exe, que robe las credenciales y no sé qué, y te lo empieza a escribir todo. Esto es una lucha, va a ser una carrera constante, será atrápame si puedes. Claro, esto no puede ser crear una nueva generación de script kiddies cada día también. Pues para scripts sencillos yo creo que sí que va a servir. Yo creo que es exactamente igual de válido que cuando alguien te pone sus notitas de cuando intentó probar el OSCP y se dejó ahí todos sus códigos. Los entiendes, los cambias, los acomodas y te funciona. Sí, pero a nivel de atacante, joder, va a ser para el defensor decir, pues mira, el atacante requiere muchos menos conocimientos, que no digo que sea negativo, es el debate no. Hay que verlo como que cualquier otro, no. Pero que va a facilitar los ataques. Todo yo creo esto. Que no, verlo negativo, hay que verlo como lo que es. Es una herramienta, funciona para ambos temas y ahí sus ingenieros están haciendo muy buen trabajo a la hora de trabajar en los filtrados. Es que eso también tiene que aprender. Claro, pero, y si me permites una puntualización, el filtrado lo tiene ChatGPT, pero si te vas a un open source, Vicuna u otro, no tienes ese. No hay filtros, claro, y será interés del que lo hostea el cuánto quiera filtrarlo. El hardware que tengas en casa claro. O donde pagues. Sí, 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 y bueno, es que es así, yo lo digo, esto funciona, en una semana sé que no va a funcionar, tendremos que inventar una línea adicional para que esto siga funcionando. Además ahora se asoma de lejos la versión 4.0 de ChatGPT, que le puedes enseñar hasta imágenes y decirle, señalarle cosas, no sí, sé, está creciendo muy salvaje y sin embargo por detrás... Ya no se creció el aspecto que pueda tener de cara a seguridad. Sí, sí. Las capacidades de esto de cara a seguridad. Sí. Más la API, porque además tú puedes utilizar la API y empezar a hacer ejecuciones. Puedes automatizar incluso cosas. Y dices, no, y todo esto que te estoy contando lo vas a subir a ChatGPT y me lo vas a, no sé, ofuscar. Y entonces en un tráfico de una organización, cuando vean que se conecta a ChatGPT, dirán... ¿Habéis probado Pentest GPT? Sí. Yo no he probado, no, lo has mencionado tú antes, pero no he probado. PentestGPT hace eso, te conecta con el API uh-huh. Y bueno, a ver, no es la panacea, ¿eh? Tienes esa censura, si tiras de un modelo open source no hay censura, porque había gente al principio diciendo, créame un código en ransom. Y no tienes que saber programar, quiero decir, en ese sentido, un poquito. Pero ahí, por ejemplo, si tiras de Llama, por ejemplo, claro, Llama al final... Necesitas también entrenar tú. Yo para mí Llama, y muchos de estos modelos tienen mucho sentido para crear nuestros propios LLM o nuestras propias inteligencias. Porque ya te dan una parte de contextualización bastante potente, entrenada, pero tú tienes que realmente alimentarlo. Por ejemplo, claro, el aspecto que he comentado de WordGPT era uno que habían reentrenado para hacer malware. Y lo ponían en algún sí. Te lo vendo, bájatelo. En Telegram... puedes comprar este modelo, el WordGPT que comentas. Y bueno, Telegram. En otros muchos sitios, pero por ejemplo, hay muchos canales de Telegram que te regalan, o sea, compras el chat el WordGPT y otras cositas que vienen de regalo. Pero sí que es verdad que estos modelos van a existir. Lo mismo, voy a hablar de ciberseguridad, pero ciberseguridad de personas. ¿Qué está pasando también con estos modelos de inteligencia artificial para desnudar a personas? Es nuestra ciberseguridad propia. Yo lo veo ya así. Hemos roto esa parte física
de no, una foto o los deep facing. Yo estaba este fin de la semana pasada he estado en Londres, estábamos comentando en Londres, bueno, Reino Unido está permitido, y en España ya en algunos bancos, hacer la verificación con voz. Puedes crear operaciones tienes, con. Por ejemplo, el BBVA lo tienes. El BBVA. Pues, una huella pues, bien también en otro banco que pues, más pequeñito. Yo no sabía que en BBVA estaba permitido, pero en Reino Unido es todos los bancos es con verificación de voz. Y os digo que hay problemas graves. O sea, hay problemas graves. Y he estado viendo pues, soluciones que lo hacen, más o menos. La verificación de voces que son expuestas por un altavoz o que son expuestas por un cambio de una inteligencia, pero yo he visto también otras inteligencias, igual habéis visto la de Telefónica, que lo hace muy bien, ¿eh? No sé si habéis visto que también sacaron una POC hace, bueno, la router, Carlos, seguro te acuerdas que ya la mostraron, pero ahora han sacado ya la versión. No, ahora, a ver, la cosa mejoró mucho. Pero bueno. Sí, sí, sí. Y te traduce además el idioma. Si yo lo veo, por ejemplo. Mi única puntualización es que creo que el número de ataques, pues si ya estaba alto, pues cualquier herramienta que lo facilite, que no digo que se prohíba, sino es como un nuevo descubrimiento, pues bueno, va a aumentar, pues como decía José Luis, la superficie de ataque, pues en este caso las herramientas de ataque son mayores, pues más número de ataques habrá. No hay más. Y lo que dices, habrá que adaptarse y protegerse contra ello. Justo iba a comentar eso, el script kiddie. Solo un pequeño apunte. Esto no va a crear una mayor base de script kiddies. Me explico. Yo creo que es una herramienta al alcance de todos y que alguien puede escribir. ¿Tú crees que no? De verdad que no. No piensas que alguno que esté. Creo que va a apoyar a los que ya existen, pero no creo que haya más gente que ahora diga, anda, voy a ver si le puedo pedir a ChatGPT que me ayude a robar. No, pero a lo mejor el que existía, que no tenía capacidad para hacer algo, ahora sí que la tiene. Quiero decir, las capacidades del script kiddie aumenta. Puede que sí, pero entonces tendrá que especializarse más en prompts. Ya, bueno, seguridad. Sí, sí, estaremos sí, sí, hablando sí. De otro tipo de experto. Ya no sería un script kiddie. Ya sería un experto en prompts de IA. Porque tendrá que llegar a un nivel de aprendizaje de cómo sí, hablar a la IA para que le dé lo que él quiere. Eso existe ya hasta en Dalí, existen todos. Sí, y son auténticos expertos. Creo que ya salió en la televisión alguien que era ya este experto en eso y que se lo ponía como título. Prompt Engineer. Sí, entonces, sí, sí, no, no. Existe. El Prompt Engineer entonces, y ya hay empresas que lo piden, ¿eh? Claro, entonces, ¿luego existirá el Prompt Hacker? Pues seguro, pero la pregunta ahí entonces será, ¿es un Prompt Hacker un hacker o un script kiddie que sabe hablar pues sí, a la IA? Sí, claro. No, pero te compro a lo mejor que las que son script kiddie va a haber, pero no va a haber explosión de script kiddie. Yo no creo que alguien que sepa hablar, o sea, yo creo que alguien que no sabe de ciberseguridad y que de repente se encuentra con un teclado y un ChatGPT sin filtros, le costaría aún bastante llegar a comprometer una organización o a tener toda la. Podría sí, crearse sí. Un malware genérico, pero no, yo creo que no llegaría sí, sí, sí. A lo que se necesita para eso. Te doy razón. Ahí sí que yo veo una parte que. Es verdad que no es script kiddie, pero sí que veo que hay mucha gente que, sin muchos conocimientos, que estoy de acuerdo con José de que, a ver, encontrar a una persona que no tenga ni idea informática y empieza aquí a robar en la NASA por ChatGPT, pues tampoco es bonito soñar, pero eso dejamos a Hollywood. Pero sí que yo ya conozco una persona que consiguió superar una entrevista de trabajo gracias a ChatGPT. Coño, hablaban de OSCP, ¿eh? De gente sacando. Bueno, yo, a tanto, eso ya es no, un poco. No, no tanto de pero, no, todo lo OSCP, pero sí, que te sí, pero, en test o en breves, posiblemente lo baneen, ¿eh? Yo estoy seguro que. Lo iba a comentar antes, pero seguro que dentro de. 2 meses estamos hablando de que OSCP, Offensive Security, en todas sus certificaciones banean ChatGPT o modelos de inteligencia. Estoy ya seguro. Está hecho. Ya se sí, está ya está bien, ¿no? Yo hice un examen de los OSEP, que es la de Directory Active Demand en febrero, y ya estaba prohibido. El motivo nació esta necesidad no por el OSEP, sino por el OSCP, porque el OSCP hay una cosa que tenéis que saber, y es que Metasploit en uno se puede utilizar solo una vez. Sí, y en el otro lo puedes usar las veces que quieras. ¿Cuál es la razón que hay detrás de esto? Porque en uno te quieren enseñar a hacer el mal, por así decirlo, desde las piedras y los palos. Mientras que en el otro es, lo que te estamos pidiendo es tan complejo que aunque te dejemos free for all... Sí, sí, tienes que crear el exploit. Siempre se ha necesitado que en el OSCP, porque al principio, y lo siento por los Defense Security, se les decía mucho que el OSCP era una especie de certificación que te enseñaba a buscar bien en Google. Pero si hacéis una lectura lateral de esa forma de explicarlo, aquí es un poco parecido, ¿eh? Vamos a aprender a preguntarle
a la IA de turno que nos dé las respuestas de lo que necesitamos. Entonces vieron que había un filón porque se podía utilizar para, no que te diera la solución, pero sí para cortar un 90% el camino. Y claro, el examen ya no tiene sentido que dure 24 horas. ¿Cómo lo han baneado? ¿Cómo lo han baneado ahora? Básicamente todos los exámenes son proctored y ellos sí, van a ver todo lo que estás haciendo. Entonces, algo pero tú tienes el descanso que quieras. Ya, pero bueno, ahí tendrás que buscarte unas. Yo no voy a ver. No. Como yo no lo he hecho, pero me imagino. Sí, no. Pero yo ahí es que sí que los exámenes vigilados online tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. A lo mejor reducen el tiempo. No sé. Pero yo es que me lo planteé el otro día y cuando lo estáis hablando digo, joder. El ojo llega hasta Mordor, más allá. Bueno, ya por ir terminando, la última pregunta. Si os queréis mojar y si no, lo dejo ahí. En todo esto es tema de las carreras del LMS, ¿cómo veis el tema de Google contra Microsoft y demás? ¿Creéis que Google tiene alguna posibilidad o están un poco desesperados? Porque al final, claro, todos los datos que se haya llevado ya OpenAI no los tiene. Va, por mucho que digan. Google, va muy atrás, puede ponerse por delante o... Es Google, se lo puede permitir. Ha intentado crear una red social, Google Plus. Ha intentado crear entornos de empresa compartidos más allá de la Google Suite. Ha intentado crear Google Spark. Ha intentado crear una consola que funcionaba por streaming puro. Se lo pueden permitir cualquier experimento de inversión. Todos los que han dicho muchos han fracasado. Pero aquí yo no entra, que esto he dicho que atenta o el riesgo, tiene un riesgo directo contra el buscador. Pueden permitirse. No se va a decir hace unos meses que la gente iba a estar abriendo Bing a los números que llegaron o llegan actualmente. Yo digo que pueden permitirse estar en esa lucha. Ahora, que ganen o no, si es la pregunta, yo digo que ellos están ahí por presencia, no porque crean que son ganadores, honestamente. Yo creo que tienen que estar por supervivencia. Tienen que estar porque si no estás, estás fuera. Es una cosa que pasa. Puedo hablar de otros 20 temas, que he visto incluso gente que se metía en eSport por hablar de otro tópico, en el que se metían solo por el hecho de decir, no, es que así puedo decir que estoy aquí. Pues esto es prácticamente una cosa que sospecho que puede ser o acabar igual. Claro, pero yo creo que no es estar, es qué pasa si te pasa como está con el Flow, que no sé cómo estarán ahora, y te vas al 50% de tráfico de Google. Ojo, Que... Sí, claro. Tiene un impacto. Pero es que esto está ahora mismo, por eso no quería tampoco quedarme callado, pero digamos que esto está visto para, ni siquiera para sentencia, eso está el RINS está empezando a preparar. Están empezando a echar la arena en el suelo como hacen los luchadores de sumo. Esto hay que dejarle un poco, ver qué tendencia va a coger, pero se ve quién tiene la postura de rey de la colina ahora mismo y todos sus adversarios que intentan quitarle el puesto. Es así, lo tienen complicado, lo van a intentar. Yo no voy a jurar ahora mismo que vaya a mantenerse la colina uno o que se lo vayan a quitar otro. Lo que sí te digo es que va a haber otra vez, pues las grandes tecnológicas van a volver a intentarlo. En un contexto, sí. Ahí, José, ¿tú qué piensas? ¿Que es un cara a cara entre Google y Microsoft? ¿O que va a haber otros players? Yo entiendo, yo a Meta no lo meto dentro de lo mismo, aunque este Llama, porque para mí Llama creo que a nivel empresarial tiene mucho más sentido, sobre todo para nuevos productos o incluso desarrollos internos. Si no me equivoco, han llegado acuerdos OpenAI y Meta o alguna cosa, Han llegado sí, a firmar algún acuerdo. Pero yo para mí es un cara a cara. No sé, José, si tú piensas que también es un cara a cara entre Google y Microsoft. Y yo también ahí añado que para mí, yo veo un problema ahora mismo, es que no sé si os acordáis de ChatGPT-4, cuando salió era mucho mejor que igual ahora. O sea, muchas veces se está hablando que hasta que ahora cuando van a sacar ChatGPT 4.5 o como quieran llamarlo, que sí, con la integración de imágenes, con la integración de tantas cosas que ya están saliendo, pues posiblemente vuelva a mejorar. Porque también hay que poner un poco puertas al campo, que mientras hace el reentreno, el modelo empeora. Sinceramente, hubiera estado bien que otro copresentado hubieran sido las propias IAs y ir haciéndoles estas preguntas a ver por dónde irían saliendo. Puedes haber puesto un chat, un bot. Claro, para preguntarles cómo se ven ellas, si esto es un cara a cara o no. Yo creo que esto, si trabajara mi forma de prepararte una respuesta como hacen ellas, me basaría en el histórico y te diría, esto puede ser un cara a cara, aparecerán pequeños entes que puede que triunfen o que puede que tengan algo extra que añada algo a la ensalada que estamos montando de ella, pero que seguramente acabe siendo comprada por otro y entonces siga, es
una matriosca. Claro, puede haber alguna especialización, pero hay dos aspectos. Uno, necesitas el hardware. ¿Quién tiene el presupuesto para comprarse no sé cuántas a 100? O si las hay, o alquilarlas, lo que sea. Entonces, aquí los grandes tenedores de hardware son los que son, y pues son los que tienen un servicio cloud. Entonces, eso se va a notar. Y luego necesita los datos. Que ChatGPT desde salió, pues todos esos datos se los ha llevado. Yo hay un player pues ahora que... gente usándolo, pero los datos son los datos. Hay un player que yo tengo ahí que... Y seguro que mucha gente piensa AWS, que sería la otra cloud que falta, pero a mí me falta la cloud china, Alibaba, AliExpress. Sí, bueno. Yo quería comentarlo así, pero es cierto que quería por lo menos mencionarlo, es decir, no hablamos de Asia, que tienen, son bastante más... Claro, yo creo que aunque suene mal, es un mercado propio suyo. Es como un mercado propio suyo, allí. Pero tiene impacto. Tencent, sí. Que a la gente a lo mejor no le suena de primera... Mm. Está metido en otros grandes sectores como podría ser los videojuegos y sí, lo toco por hobby, pero es verdad que han hecho una gran adquisición ahora de nube y tienen la mano metida en Occidente en entretenimiento, en IT, poquito a poco. Nacho dice que tiene que ponerlo sobre la mesa porque lo ve y dice, oye, ahí está, y decimos, bueno, son para ellos. Pero estamos seguros, podrían el día de mañana decir, yo sí que he visto despliegues en Alibaba, yo sí que he visto que... No digo que se den, pero para el entrenamiento, para el hardware, lo veo como un jugador distinto. No digo que no estén ahí, pero... Sí, pero es un jugador. Sí, es un jugador, pero es algo distinto. Y bueno, yo creo que estas todas las preguntas que tenía. A ver, no sé si tenemos alguna por el chat. Mira, sí, de las últimas que me pregunta Pedro hace un minuto, sí, decía, ¿no?, que si alguna vez... habíamos intentado hablar a ChatGPT en binario o en base 64. Base 64 va a hacer decoding. Eso claro, es bueno, pues, se hace decoding y en binario no va a trabajar. Y reversing, Bueno. Reversing sí que te lo hace. El ensamblador y dices, hostia. Sí, pero le tienes que dar, no el binario, le tienes que dar el ensamblador. No puedes hablarle. Tienes que darle la muestra y tienes que darle una especie de instrucción. Sí, pero ¿quién te dice que, yo qué sé, inventan en IDA Pro, en versión, que el modelo por debajo... O a lo mejor lo tiene ya, que tendría algo de inteligencia artificial, pues se metan algo del... No sé, yo lo veo posible, según está la cosa. Yo la IA lo veo capaz de ser hasta un plugin de Notepad++. Sí, honestamente, sí. Bueno, pero es ponerlo en todos sitios. Sí, sí. Digo, no, pero... Sentido. Yo creo que casi todas, ahora casi... Bueno, casi todas. Yo creo que muchas de las herramientas de ciberseguridad van a evolucionar a tener un pequeño LLM básico, pero porque ya tiene un chat. Es lo mismo, vitaminado y muy bien entrenado. Es el chat que tienes en tu tienda de confianza que te dice que ahora está cerrado, pero que tienes unas preguntas frecuentes. Y en vez de tener esas preguntas frecuentes, tiene pues unas muchas preguntas frecuentes. Y con un entrenamiento de que tú un día le has preguntado sobre si hay stock de X dispositivo, de X manera, él lo ha interpretado y te lo va a contestar de 50 maneras más. Pues, no, y es eso. Fine tuning de eso especializado en ese tema. Lo que decía Elastic, ha sacado una, pero solo de Elastic. Entonces tú... la piqui, claro. Y ya tiene la última documentación, las últimas cosas, o tiene el contexto, que habrá no sé cuántos prompt por debajo o datos que ya le han dado y ya lo tienes preconfigurado en ese aspecto. Entonces, pues, a ver. Irene, no sé si estás por aquí y no sé si queda alguna pregunta. Y si no, pues, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, que estás por aquí. Sí. Pues ya cerrando. Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos, sobre todo a Carlos, Nacho, José Miguel, por participar en el webinar. Muchas gracias también a todos por asistir. Si tenéis alguna duda más, podéis escribirnos por correo y contestaremos lo antes posible. Gracias a todos y un placer contar con todos vosotros. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.